y vamos a tener ahorita pues algo muy interesante y vamos a hablar interesante por cómo es el tema, sin embargo, doloroso lo que está pasando en Veracruz. Doloroso por el hecho de que cada vez vemos a un mayor número de mujeres que son golpeadas, maltratadas, abusadas en su propia casa, abusadas y lo peor, muertas. Ayer tan solo en la capital del estado, no sé si te enteraste, Sergio, bueno, está con nosotros, perdón, Sergio Lois, está con nosotros aquí el día de hoy y vamos a hablar sobre ese tema, Rogerio Pano también. Ayer en la capital del estado, en pleno centro, frente a Palacio Municipal, en la explanada, pues una mujer muerta dentro de este aparador, ¿no? Ah, bueno, pues allá adentro la mataron, 8 balazos. Entonces, digo, ¿qué está pasando realmente? Ustedes tienen una campaña en estos momentos que desde el año pasado, como Observatorio Ciudadano, incluso podrás recordar, empezamos a ver algo al respecto porque estamos preocupados. Yo como mujer estoy muy preocupada, como mujer porque tengo una madre, tengo una hija, nosotros mismos y todo lo demás. ¿Qué está haciendo realmente el sector? Sí. Pues bueno, me da mucho gusto estar el día de hoy con ustedes, Araceli y Rogerio. Bueno, nosotros como sector hemos tenido siempre, bueno, al menos desde que un servidor está en la presidencia de la asociación, este tema muy, muy pendiente en la cabeza y muy, la verdad es que hemos estado pensando mucho en eso. Como lo comentas, Araceli, nosotros el año pasado, en conjunto con el Observatorio Ciudadano para la Equidad de Género, uh-huh, que preside mi muy buena amiga, la licenciada Minerva Cobos, que le mando un saludo, desarrollamos una serie de capacitaciones, una serie de pláticas que conllevarían también a un distintivo, que en ese momento le pusimos el distintivo morado, precisamente para que nuestro personal supiera cómo actuar en cuanto a los diversos tipos de violencia. Estas pláticas, ¿en qué consistían? Pues bueno, era una serie de pláticas primero para platicar, para hacerles saber al personal qué tipos de violencia existen, porque nosotros pensamos la violencia física, pero existen muchos otros tipos de violencia. Cómo saber identificarla y cómo actuar en base a lo que se pudiese observar. Dicho sea de paso, la verdad, Araceli, desafortunadamente a nadie le interesó el tema el año pasado. Nosotros lanzamos la campaña, tuvimos las pláticas, e íbamos a empezar a dar las primeras pláticas y nos dejaron plantados a los exponentes. ¿Hay una indiferencia de la sociedad ante la violencia de la mujer? El año pasado así fue. La verdad es que desafortunadamente, y bueno, pues me van a matar mis asociados, pero ni modo, los ventaneo porque pues ustedes lo hicieron así. Y ellos saben que les hablo así. O sea, no hubo realmente convocatoria. No hubo convocatoria, Sergio. No hubo interés, esa es la realidad. Y bueno, en el momento sí, pues eso me preocupó en lo personal más porque decía, bueno, pues ¿qué está pasando? ¿Qué puede llegar a pasar dentro de los establecimientos si seguimos mostrando este tipo de indiferencia? Ahora veo que afortunadamente empieza a haber ya establecimientos no solo del giro hotelero, sino también del giro comercial, de todos los giros en general, que muestran el interés para apoyar a las víctimas de este tipo de situaciones que ojalá pronto dejen de existir. Y pues bueno, eso lo aplaudo y hay que aprovechar este ímpetu, claro, para ahora sí capacitar a las personas. ¿Por qué? Porque si nosotros no sabemos ayudar, en el afán de ayudar, podemos ayudar incorrectamente y hacer que las cosas sean peores. Sergio, ¿cómo va a funcionar el Ni Una Más en los hoteles? ¿Cuáles son los procedimientos a seguir? Hoy fue, esa semana el fiscal declaró que habría que seguir ciertos protocolos, incluso para que no hubiera cierto tipo de situaciones que se presentasen con los establecimientos adheridos a la campaña. ¿Cómo va a funcionar en los hoteles? ¿Cómo, ya tienen ustedes un manual de qué hacer, cómo se le va a hacer, qué se va a hacer con la víctima que llegue a uno de los hoteles en busca de ayuda? ¿Cómo va a funcionar? Pues mira, Rogerio, ahora sí que por la naturaleza de los giros, tanto de hoteles como moteles, empíricamente hemos sabido a lo largo de la historia, porque esto ahora ya lo sabemos, pero siempre ha existido desafortunadamente, claro, hemos sabido tratar con este tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque si se han llegado a presentar, pues bueno, toda la vida, peleas, por ejemplo, entre parejas, discusiones, incluso, pues bueno, por ahí algunos...
algunos líos ahí de amores. Amor salvaje. Amor salvaje. que aunque nos reímos, puede desenlazar el algo muy fuerte. Efectivamente, efectivamente, Araceli. Entonces, nosotros ya sabemos cómo actuar, sin embargo, que exista un manual con un protocolo, no existe. Es empírico, es de que ya sabemos cómo hacerlo. Gracias a Dios y afortunadamente siempre lo hemos podido controlar, que no ha pasado a mayores. Pero sí es muy importante. ¿Qué se hace con la víctima, por ejemplo? ¿Qué hace el propietario del establecimiento? ¿Qué hace? ¿Le da resguardo? ¿La víctima se va? ¿Se llama a la policía? ¿Qué se hace? Se da resguardo, se le pregunta si quiere que se llamen a las autoridades o a quién quiere que se le llame. Generalmente la víctima no quiere avisar a las autoridades. Ese es el problema. Esa es la realidad. Nos pide que le hablemos a algún otro familiar, algo, que vaya y la recoja. Y bueno, ya nosotros mientras... Y ustedes tienen una cosa, por ejemplo, porque decía el fiscal una situación, sí. O sea, está dentro de un establecimiento, permanece un tiempo y ella se va por su propio pie y después no se sabe qué pasa con ella. Claro. ¿Cómo se le hace en este sentido? Pues en este sentido, es que depende de la víctima. En algunas ocasiones la víctima llega, pide ayuda, se le acoge, se le da el alojamiento y como les comento, nos pide que le llamemos a alguien de su confianza para que vaya por ella. A veces permanecen y se van por su propio pie porque así gustan hacerlo, se van del establecimiento. Y también, ¿sabes qué, Rogerio? Muchas veces pasa que... porque ahorita estamos hablando de que si se sienten amenazadas en la calle lleguen y se les da alojamiento y eso, uh-huh, y eso se les da, uh-huh, sin costo y adelante, siempre se apoya. O sea, alguien que llega y pide ayuda, sí, víctima, sí, de una violencia, llega a un establecimiento y se le da morada. Se le apoya. ¿Han tenido casos ya de esos? Sí, hemos tenido casos y la verdad es que pues no son recientes, creo que ha sido siempre, toda la vida, nada más que bueno, ahora afortunadamente sí se le está dando más relevancia, pero también hemos tenido casos en los que se presenta violencia o nosotros detectamos que se presenta violencia dentro de nuestros establecimientos. La mayoría de estos casos, bueno, nosotros acudimos a las habitaciones, vemos qué está pasando, tratamos de tranquilizar a las personas, los separamos, decimos, ¿sabes qué? Podemos traer a las autoridades. Y siempre pasan dos cosas. Una, a veces las mismas mujeres no quieren que nosotros demos parte de las autoridades. Que esa también realidad. Es una parte. ¿Cómo vas a combatir un delito si no lo denuncias? Si no se denuncia, exactamente. Claro. Eso es, muchas veces pasa así. Y otras veces nos ha pasado que sí llaman a la policía, nosotros hablamos a la policía. Llega la policía y estando la policía, el amor puede más. Y perdonan al agresor. Esa es la realidad. Sí. Entonces la policía no puede hacer nada. Sergio, ¿qué tan momento. Frecuente es ese tipo de violencia, bueno, vamos a decirlo, en los hoteles del amor? ¿Qué tan frecuente es? Pues la verdad... Tipo, ¿O son hechos aislados? Son hechos aislados. Hoteles del amor, se oyó muy bien. En los hoteles del amor. No, pues es la verdad. ¿A qué se va ahí? Al amor. Exactamente. A la pasión, a la caricia bella, fantástica. Okay. Y terminan en broncas. Bueno, pues es que muchas veces... A veces pasa. Pues a veces pasa, a veces, ¿no? Una pasa. Discusión o... La verdad es que es aislado, ¿no? No tenemos como que una frecuencia o una estadística de ello. Es bastante aislado. Se da en los moteles, pero también se da en los hoteles con personas de otras ciudades. Eso se ha llegado a dar. Es parte del carácter del ser humano. Pero como les comento, en la mayoría de las ocasiones la víctima no quiere proceder. Que, por ejemplo, el mensaje que tú darías es que la mujer denuncie. Sí, claro. Sí, por supuesto, porque la verdad es porque que... Porque tú se queda en nada. Nos ha pasado muchas veces, la verdad es que nos ha pasado que incluso ya teniendo ahí a las autoridades... Se echan para atrás. Sí, no se echan para nada. Atrás y ya está bien. Y regresan al cuarto y como si nada. La verdad es que así ha pasado. Sí, entonces es que mi pollo se alebresta mucho y él con una copita se me pone salvaje, mi pollito. Exactamente, sí, no, sí. No se lo lleve. No, pero hay una cuestión. Yo ahorita lo que estaba comentando, Sergio, es el hecho de que estoy viendo y me llama mucho la atención y qué bueno... a muchos establecimientos que se están sumando a la causa. Yo creo Sin que es embargo, por primera vez, y es muy loable. ¿Y esto qué significa también hasta cierto punto, Rogelio? Conciencia también de un problema muy fuerte. Exacto, y que están viendo que la autoridad no está atacando realmente el problema. Ahorita estaba escuchando lo que dijo Coparmex, sí, el presidente de Coparmex,
que dicen que no han tenido ni siquiera una reunión con el secretario de Seguridad Pública, que no ha venido a Veracruz. Tres alertas de género y no pasa absolutamente nada. Se dijo que iba a haber un programa de protección a mujeres en los autobuses urbanos para evitar que fueran toqueteadas, agredidas, acosadas. No ha pasado nada. Pero también aquí hay un problema de sociedad. O sea, sí. ¿Por qué estamos creando cada vez más monstruos de este tipo? Sí. ¿Por qué la violencia contra la mujer se ha normalizado? Eso me parece. Y yo creo que en ese sentido, yo creo que el hecho que por primera vez, no recuerdo una campaña similar en Veracruz, se una el comercio establecido, los hoteles, los restaurantes, para brindar un espacio seguro a una mujer que está siendo perseguida o violentada, me parece de inicio una excelente idea. Lo que pasa es que aquí ¿no? sí se requiere definitivamente el protocolo para saber Coincido. Cómo. Sí, yo aplaudo que exista ya interés, porque como les comentaba el año pasado, es lo que nos faltó. Me aplaudo que existe interés. Nosotros tenemos que seguir también en base a ese interés un protocolo para saber cómo ayudar. Y también coincido, Rogelio, la verdad es que la violencia de la mujer es algo que no debería ni de existir. O sea, no ahora debería... también, yo creo que esto podría ser esta parte de la mujer violentada, pero también podríamos pasar a otro estadio que es dentro de la iniciativa privada, que hubiera, digamos, un código. Claro. Códigos de protección a la mujer, es decir, ciertas cuestiones de ya empezar también al interior de cada centro de trabajo, de qué se puede hacer, qué no Fíjate, se puede hacer. Fíjate, y precisamente esto dice la señora Rosario Hernández, dice, desgraciadamente hasta entre las mismas mujeres no hay solidaridad, a veces somos testigos de maltrato a la mujer y se quedan calladas, se hacen las ciegas, sordas y ya no digamos denunciar al agresor, porque tontamente piensan, no es mi problema. Yo no me meto, por eso he tenido algunos problemas, dice, con algunas vecinas que son testigos mudos y eso no se vale. Yo sí quiero que se denuncie esto, dice esta señora. Claro, claro, tiene que partir de la denuncia. Es como de la solidaridad, ¿no? De la solidaridad, de ver qué pasa. Vaya, creo que todos hemos escuchado muchas historias de este tipo donde... donde la misma víctima perdona al agresor y eso creo que no debería de pasar. Y también muchas veces y muchos hombres pensamos que tal vez esto solo es problema de las mujeres, pero en realidad creo que es problema de todos. Entonces creo que todos tenemos que unirnos para sacar... Porque además yo creo que es un fenómeno a nivel mundial. Hoy leía con asombro esta semana el caso del expresidente de Costa Rica, Óscar Arias, premio Nobel de la Paz. Uno va a Costa Rica y en el turibús te dicen, y aquí está la casa de don Óscar Arias, es un monumento viviente en Costa Rica, y resulta ser que al señor le gustaba acosar a las chicas. Hoy el testimonio de una ex Miss Costa Rica que la invitó a su casa y ya cuando se iba, como típico viejo depravado, se puso así en la puerta y le empezó a querer besar. Pues lo que está saliendo incluso entonces, de Chapo, todo, ¿no? Claro, entonces todo ese tipo de cuestiones, yo creo que hay como una ola mundial para poner al descubierto un tema que allí está y que también lo tenemos en ciertas culturas, respetando los usos y costumbres de cada cultura, donde el papel de la mujer es reducido a nada, simple y sencillamente a nada. Y me parece que en Veracruz sí creo que ha escalado el problema, es un problema que tenemos desde hace muchos años y que ha crecido también por la indiferencia misma de todos los que vivimos en el estado. También. Así es. No, le decía lo que le está saliendo ahorita en torno a lo del Chapo, ¿no? De que también le gustaban las niñas y que pagaba porque dice que de esa manera se sentía revitalizado de tener niñas para estarlas. Pero fíjate, hay cuestiones muy sencillas, Araceli. No sé si ustedes... Hoy estaba viendo de esos videos, porque como a la gente le encanta reenviar, es la cultura del reenvío todos los días y a todas horas, tú. Sí. Y entonces estaba viendo uno donde está una mujer, ¡ay, se me perdió el celular! Y la están tableando. Y la gente se ríe. Sí, sí. Y la gente se ríe. O el video ese del ruso, ¿no? De que lo está golpeando la mujer y él... Espérate, y que después la agarra a golpes y la gente se ríe. La gente está muerta de risa. Entonces normalizamos también ciertas situaciones de violencia y lo tomamos como con humor, ¿no? Claro. Entonces de ahí y después nos quejamos de que porque hay violencia contra la mujer. Bueno, está la discusión todavía en el Congreso de si el feminicidio puede ser un delito grave. Claro. ¿Cómo va a estar eso en discusión? Vaya, debe de ser. Lo que dicen algunos es que ya está tipificado porque es un homicidio. Claro. Vamos. Okay, claro, homicidio, claro, entonces claro. Hay ahí esa discusión. Okay, pero. Claro.
Pero bueno, entonces ustedes ya están viendo esta iniciativa. Sí. La iniciaron. Tienen ese gusanito porque las cosas se hagan bien, Sergio. Así es. ¿Qué va a proseguir después de esto? Porque estamos viendo esta ola, esta campaña. Sí, claro. Qué gusto que se haga. ¿Va a ser permanente? ¿Va a ser temporal, Sergio? ¿Cómo va a ser? ¿Ahora qué? Pues a mí me gustaría que fuera permanente, que todos estemos todo el tiempo recordando esto para que todos vayamos poco a poco haciendo conciencia, pero definitivamente tenemos que protocolizarlo. Ya sea, lo ideal es que sea en conjunto con las autoridades, pero si no se puede en conjunto con las autoridades... ¿Cuánta gente está? ¿Cuánto comercio? ¿Cuánto hotel? ¿Cuántos hoteles hay en la zona conurbada Veracruz? Nosotros en la asociación somos 134 hoteles y prácticamente el 80% de los hoteles de Veracruz Boca del Río están con nosotros. Oye, ¿no sería viable que hubiera una especie de tríptico, una cuestión ahí o a través de redes donde se da a conocer los hoteles que están integrados a esta campaña y que alguien que se sienta violentado y todo pueda incluso, no me dejará mentir Sergio, porque estuvimos ahí en esa reunión donde se tenía establecido que los hoteles que estuvieran integrados se pusiera un moño en la parte de afuera, que fuera como un distintivo, que fuera el distintivo de que ese hotel estaba precisamente, pero sí. Fue lo que no hubo interés. ¿No arrancó? Pero bueno, no importa, vamos a aprovechar. Bueno, pues ya está ahorita, claro. Sí, ya pues está. Qué buena idea, ¿no? Sí, sí, esa es la idea ahorita, aprovechamos este interés, le platicaba a Mine, y vamos a desenvolverlo y vamos a llevarlo a cabo. Eso es, ahora sí que afortunadamente ya está hecho y solo tenemos que llevarlo a cabo. ¿Y sabes cuál es la otra también muy buena, Sergio? Que hay muchas asociaciones de mujeres, ¿sí?, que saben perfectamente del tema, que saben la orientación. Yo debo imaginar, incluso hay gente de defensa personal, claro, que puede dar cursos de manera gratuita. O sea, el hecho nada más es que la sociedad, o en este caso los empresarios, se integren perfectamente para poder llevar a cabo una acción más coordinada, ¿no? Sí, claro. Y que también venga el secretario de Seguridad Pública. No, bueno, también eso sería algo muy bueno que pudiésemos nosotros pasar de lo empírico a lo profesional y en conjunto con las autoridades en este tema. Así es. Pues mira, yo aplaudo este tipo de iniciativas, ojalá, y que se sume todo el comercio organizado, se sumen hoteles, los moteles, que se empiece a hacer como una campaña de concientización. Yo creo que puede dar frutos y que empecemos a ver pronto resultados, y que desgraciadamente este tema de la violencia, que bueno, no solo abarca a las mujeres, es un tema en general, y me llama mucho la atención, Araceli, que Veracruz no está dentro de las 7 regiones prioritarias del país para combatir la delincuencia. Parece que aquí todo está bien, igual que en la Ciudad de México. No, no van a venir elementos federales, no van a venir fuerzas armadas para reforzar. O sea, aquí todo está bien. Sí, pero se requiere definitivamente. Imagínate, no estamos incluidos. A ver, ¿qué va a pasar ahorita en el carnaval? O sea, supuestamente ya está un operativo todo muy cookies, ¿no? Muy fifí, diría acá el señor presidente. ¿Pero qué? ¿Cómo está? No veo las cosas. ¿El carnaval? Lo que pasa es que creo que... Bueno, ahí no sé cuál es la participación del gobierno estatal en carnaval. Pues es que eso es lo que están pidiendo. ¿Qué pasa? Reforzar las seguridad. Pero seguramente habrá, ¿no? Pues es que, ¿ya cuántos días estamos? Es el 20. El 27 de febrero. Ajá. Ya me parece que los desfiles es el 1 de marzo. Sergio, ¿cómo va la temporada? ¿Cómo les ha pintado este 2019? Pues 2019, lo que fue enero, fue un mes muy complicado, como generalmente es. Llegamos a tener semanas de alrededor de un 35-37% ocupación. Sin embargo, las últimas dos fines de semana sí nos ayudaron porque, bueno, el medio maratón llegó a activar un sábado que hubiese estado muerto. Ah, sí, hubo mucha gente, ¿no? Ese sábado estuvimos al 100% prácticamente, hubo bastante gente, con todo y que se recorrió, porque hubo eventos, de todas formas corrieron con norte, ¿no? Pero bueno, sí, claro. Se trató de evitar. Y el siguiente, el último fin de semana de enero, también tuvimos una ocupación interesante, eso nos ayudó a respirar un poco. Ahorita el puente largo también, lo que fue toda la semana tuvimos 59% de ocupación, pero el fin de semana en específico llegamos a un 83% con un sábado casi. Cuestión de promoción, ¿cómo les pinta este año la cuestión de promoción? ¿Cómo han visto los planes o proyectos de la Secretaría de Turismo? ¿Cómo lo sienten? El día 12 hay una reunión del fideicomiso donde precisamente ya se van a plasmar las... pues todos los planes que se tienen en cuanto a promoción turística estatal.
El fideicomiso tuvo un remanente el año pasado de, me parece, casi 8 millones de pesos. 8 millones. 8 millones de pesos de los 50 que se nos adelantaron, digamos que sobraron 8 para poder iniciar este año. Entonces, en esa reunión se va a hablar acerca de esos 8 millones, acerca de cómo va la recaudación y cómo se va a estar promoviendo el estado en general turísticamente. Pues a lo largo de este 2019. Oye, para lo de los 500 años, no sé si se esté haciendo algo, pero como que no se sabe mucho, ¿no? De promoción, de eventos, de actividades. ¿Qué tú sabes acerca de todo ello? Pues lo que sé es que las fechas ya están definidas, ahorita no las traigo en la mente, pero bueno, los eventos creo que están apenas por anunciarlos. La verdad es que los turistas nos han estado preguntando mucho por eso. ¿Y qué se va a hacer en abril? Falta muy poco. Coincide con la semana de Pascua y eso hace que de por sí vaya a haber afluencia turística. Bueno, pues Semana Santa siempre hay. Exactamente. Está lleno, entonces, ¿no? Pues sí, eso es la verdad. Entonces, al final sí, yo creo que ojalá haya algo muy bien a la altura, pero turísticamente hablando, por las fechas, que bueno, eso me parece que ya es por historia, que coinciden con la Semana de Pascua, bueno, sí va a haber la afluencia turística, pero no creo que vaya a ser pero gracias no, pero a eso. No, no, claro. No se sabe de un programa en específico, no se sabe de un acto conmemorativo en específico, o sea, no, porque dijeron que iba a ser nosotros todo el año, ¿no? Algo así, pero sí, como no, que no se... ¿Sabes qué? Se están yendo a lo que es... Está frío. No, la promoción como que la estoy sintiendo en el sur, en el norte, en aquellas zonas. Norte y sur. Pero aquí en el centro yo no he visto realmente una promoción así que se venga a hacer algo. Se está... Pues poco viene la secretaria, ¿no? No, para acá no. Al para sur, acá sí. No viene, ¿verdad? La secretaria muy poco viene, ¿no? Muy ¿no? poco, muy poco. La verdad es que sí, mucho es en el sur. Algo en el norte. Ahorita, bueno, Cumbre Tajín es cada año. Claro, se anunció claro. Cumbre Tajín en México. Hay mucho, mucho para el sur. Bueno, la verdad es que la región más importante somos nosotros. Sabemos que vamos a contar con el apoyo del gobierno del estado, pero en caso de no contar, pues también podemos... Incluso solos. Carnaval lo veo frío en cuanto a la promoción, ¿no? Digo, a nivel nacional, a nivel... Digo, porque al final, Carnaval ya hay un... como un nicho muy bien establecido. Ya sabes, y ya la gente que viene, ya, el fin de semana, claro, ta. Claro. Pero bueno, para que viniera gente de fuera y que se quedara más días y eso, no. Una promoción internacional, ¿no? Como sí, se hacía. La verdad es que, bueno, nosotros somos la región más importante, aportamos claro. más de la mitad, bastante más de la mitad del impuesto al hospedaje. Contamos con prácticamente, para hablar de números cerrados, 10,000 habitaciones en esta zona. Somos la zona que le da vida a todo el estado, esa es la realidad. Entonces, no podemos ser olvidados porque si esta zona es olvidada, al estado le va a ir mal. Así es. Entonces, tenemos que ser tomados. Ah, qué buena frase. Si esta zona es olvidada, al estado le va a ir mal. Sergio, ¿qué le recomiendas a tus agremiados y a todo el sector de la zona conurbada, tanto en materia de seguridad, de la mujer y de todo lo demás? ¿Qué recomendación haces tú en esto? Pues yo recomiendo que continuemos con el interés, recomiendo que las capacitaciones que se van a venir las tomemos, que esta vez sí apoyemos todas estas iniciativas y que no lo dejemos nada más como que ahorita está de moda y lo compartí y después se pase la moda. Tenemos que hacerlo algo constante, de tal forma que bueno, con el paso de los años podamos ir mitigando este asunto de la violencia, no va a ser ni en uno ni en dos años, pero que podamos pensar que vayamos a tener una sociedad libre de esto para dentro de unos 5, tal vez 10 años, pero tenemos que empezar desde ahorita. Muy bien, muchísimas gracias, Sergio. Aquí Ali Michelle Martínez. Saludos a Araceli y a Rogerio, los mejores comunicadores de Veracruz. Ay, gracias. Un gusto verlos. Necesitamos exponer lo que está pasando en la capital. La violencia está horrible. Es nos lo que nos está diciendo. 4 muertos en forma de violencia así en es. Las últimas 24 así horas. Es. Que no se descomponga Jalapa, caray. No. Así es. Bueno, y ya, terminar ya el chismecito, pues sucede que ya de manera formal, nuestra ex primera dama de México, Angélica Rivera, está anunciando que sí hay divorcio. A ver si nos pueden poner por ahí el tuit, no sé si se los dieron. Dice Angélica Rivera, lamento profundamente esta situación tan dolorosa para mí, para nuestros hijos, por tal motivo he tomado la decisión de divorciarme. A mi esposo siempre le entregué con amor mi tiempo y esfuerzo para cumplir como esposa, compañera y madre. Hoy toda mi energía, fuerza y amor está enfocada en seguir siendo una buena madre,
en recuperar mi vida y mi carrera profesional. Agradezco el respeto para mantener la tranquilidad emocional que merecen nuestros hijos. Atentamente, Angélica Rivera. Bueno, pues ya él creo que anda de novio, ¿no? De mi amiga Tania. Ok, bueno, pues ahí está tu amiga Tania. Y es, oiga, es muy guapa y, mi amiga Tania, la verdad. Así es. Se quedó prendado Peña Nieto, hasta se le paró el copete. Ay, Rogerio. Bueno, ok. Y bueno, también les quiero, nos está llegando un aviso y es importante que usted también lo escuche. El Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz está haciendo un llamado a las personas que se les adeudan gastos del funeral al 30 de noviembre del 2018 para que se comuniquen a partir del lunes 11 de febrero del año en curso al siguiente teléfono 01-2281-410500 con la extensión 1011 y 1113. A las personas que se les adeudan gastos de funeral hasta el 30 de noviembre del 2018, el Instituto de Pensiones los está citando para que vayan a realizar pues este trámite y pues ya queda saldada. Oye, ¿será que haya una serie en Netflix? Intimidades en los Pinos. La gaviota. ¿Cómo ves? Rompe el silencio. ¿Qué pasó en esa cabaña, gaviota? No se le quita. No se le quita, Rogelio, ¿verdad? Sergio Torres dice, con todo respeto, el gobierno frena a los medios de comunicación por el motivo... Me ahuyenta el turismo. Saludos cordiales, dice Sergio Torres. Pero ¿cómo? Con todo el respeto, el gobierno frena a los medios de comunicación, dice él. Ajá. ¿Y eso por qué el tiene motivo, que ver con el turismo? Me ahuyentan el turismo. Saludos. ¿Qué tiene que ver? No sé. Yo tampoco tiene pero que no ver. Estamos nosotros ahuyentando el turismo. A mí me parece que lo que pasa es que Veracruz pareciera ser que es una joya escondida. O sea, sí. No hay promoción a nivel internacional. Estamos viendo, a ver, Quintana Roo, es brutal lo que hace Quintana Roo, caray. Bueno, ahorita están que trinan, ¿no? Compañeros de Quintana Roo pues, les van a quitar el dinero para promoción para el Tren Maya, ¿no? Que hay así como una rebelión, pero realmente yo creo que Veracruz no tiene una promoción a nivel de lo que podemos ofrecer. Yo creo que a lo que él se refiere, el señor Sergio Torres, es que, por ejemplo, históricamente... en Veracruz siempre nos ha pasado que... De lo de los norte. Exactamente, yo creo que eso se puede estar refiriendo, que bueno, nos dice, que va a haber norte y al final se entra un poquito de aire, pero ya el turismo no viene, ¿no? Vaya, me imagino que tal vez va por ahí. Señor Torres, yo le digo una cosa, Araceli Baizabal, a mí me gusta mucho promover lo que hay en Veracruz, me gusta mucho la promoción, porque de esa forma sabemos, si viene turismo... Hay recursos financieros. Habría que hacer una campaña también para que los que vivimos aquí... Es que también, muchas veces, ¿cómo está Veracruz? Y en vez de que pues vengan. O sea, claro. Que nosotros mismos hablemos bien del Estado. Claro. Eso sin dejar de reconocernos con nosotros aquí en la discusión interna y todos los problemas que hay. Pero viene un estaqueo, oye, está inseguro. ¡Ay, no! Es insegurísima, no puede, bla, bla, fíjate, bla. Esa es más la lo que se habla, ¿no? Veces, pero yo creo también, Sergio, que aquí lo que se tiene que hacer es... Yo creo que un poquito también de más por parte del sector, sí. De más promoción. Yo veo como que al sector, como que está nada más queriendo que el sector turismo, el gobierno y todo lo demás de la promoción, pero no quieren invertirlo un poquito. Oye, ayer hablaron con el cónsul español, ¿hablaron algo ahora que estuvo lo del nuevo cónsul de España en Veracruz? ¿Se habló algo con la gente de la embajada sobre más promoción a Veracruz? ¿Se trató algo con la gente de la embajada? En ese momento, la verdad, no se trató el día de ayer, pero bueno, ahora sí que... Es un buen mercado es España. Es un buen mercado que nunca hemos volteado, como Veracruz, tal cual nunca hemos volteado a España, cuando sí, es muy, muy bueno. Yo mercado. Recuerdo que el licenciado Alemán, una vez que lo acompañé a una gira, aquí lo traían en España, me acuerdo que hubo con las agencias de viajes, recuerdo que incluso se había ofrecido a Veracruz un sitio en las Fallas de Valencia, ese recibimiento que nos dieron en Valencia, la Generalitat de Valencia fue extraordinario, nos sentíamos, wow, qué importantes somos, y se le ofreció y había iba a haber un intercambio para que gente de Valencia tuviera una representación al carnaval de Veracruz y Veracruz tuviera una representación en las Fallas, que es una de las fiestas más importantes
en España, no sé qué pasó, no se siguió con los temas, con las agencias de viaje, con los con toda esta gente que hace la promoción, y pues parece ser que se olvidó y hay un gran mercado, aparte de los lazos que unen pues, a la comunidad española en Veracruz con España, ¿no? Sí, fíjate que en el tema de la iniciativa privada he platicado con algunos asociados. Me comentan que bueno, en su momento cuando desaparece el 2%, nosotros mismos decidimos en conjunto, incluso un poquito antes de que yo fuera presidente fue que se decidió eso, apoyar la restitución, es decir, que regresar el 2% al hospedaje. Y hoy muchos me dicen, creo que cometimos un error, teníamos que haberlo hecho de manera privada. Claro, así es. No como un impuesto, teníamos que haber hecho el fideicomiso privado y estaría caminando mejor. Muy bien, pues muchas gracias, Rogelio, gracias. Gracias. Sergio, gracias por estar con nosotros, excelente plática contigo, la verdad, y qué bueno que también te pongas en el lugar de, no tan solo del sector comercio, sino de todo lo que es la ciudadanía, y eso me gusta mucho, el hecho de que estés preocupado porque Veracruz realmente salga adelante. No. Te agradezco mucho. Santiago Moreno, le paso tu recado a Sergio, con mucho gusto que nos estás mandando, muchísimas gracias. Y bueno, los dejo también con lo que se refiere a las finanzas. Vamos a ver qué nos cuenta nuestro amigo de finanzas el día de hoy, cómo terminamos la semana. Lorenzo Martínez, adelante, vamos con Lorenzo Martínez y los veo el lunes a las 2 de la tarde, como siempre, con la información. Muchísimas gracias.